Buenas tardes a todos ustedes. Eh, muchísimas gracias por asistir para la Universidad Javeriana y para La Silla Vacía. Es un placer tenerlo a usted, senador eh, Jorge Enrique Robledo del Polo, y tenerlo a usted, señor viceministro Fernando Ruiz, en este, en este evento, participando en este debate tan importante para el país con la reforma a la salud que se avecina y que es como pocos uno de los temas que más puede tocar a los colombianos. Y el tema de si deben participar eh, los privados o lo que se conocen como las EPS en el, la administración del sistema de salud, pues es uno de los ejes medulares de la reforma de la salud y por eso la Universidad Javeriana y la silla vacía quisimos abrir este debate, oír a dos personas que están totalmente empapadas del tema, que han defendido posiciones contrarias. Eh, porque nosotros creemos, eh, tanto en la Jariana como en la silla vacía, que, que en este país eh, muy rápidamente se estigmatizan a los contrarios, eh, no se oyen los debates completos hasta el final y por eso nosotros eh, quisimos abrir este espacio, el ministro Alejandro Gaviria que estaba invitado inicialmente, se excusó de participar porque está en el Congreso, precisamente debatiendo este tema en el Congreso. La sesión se alargó un poco, pero nos, nos mandó a su mejor representante, que además es una persona de la casa aquí de la Javeriana. Entonces, eh, pues es un placer eh, tenerlo y lo mismo el senador Rebledo, que ha dado los debates más duros en el Congreso, eh, planteando los temas más cruciales. Eh, para, para el país, no solo en el tema de la salud, sino en otros temas. Entonces, para nosotros también es un placer eh, y un honor tenerlo aquí, senador. Tenemos también al eh, director del Hospital Universitario San Ignacio, y eh, San Ignacio, el doctor Julio César Castellanos. Y tenemos a, eh, al director de posgrados en salud, eh, PUJ José Yepes eh, Luján. Muchísimas gracias también por participar. Ellos van a estar haciendo en, un, en una fase del debate, van a hacer unas preguntas a los dos contendores, porque realmente este es un concurso de argumentos. Entonces, eh, la forma como va a funcionar el debate es que primero ustedes van a votar, si quieren de una vez voten cuál es su posición inicial frente a este tema. ¿Deben las EPS participar en la administración del sistema de la salud en Colombia? Por favor, voten si sí, es el número uno, no es el número dos. Una vez ustedes hayan votado eh, y veamos la votación, vamos a arrancar el debate, vamos a rifar quién comienza primero. Cada uno de los contendores tiene 10 minutos para participar, eh, exponer sus argumentos. Si usan menos de 10 minutos, van a tener unos minutos para controvertirse. Después eh, los profesores van a hacer unas preguntas y después tienen otros cinco minutos para los argumentos finales. Y después la audiencia vuelve a votar. El que gana este debate no es el que tenga más votos, es el que logre cambiar más votos de posición, porque el objetivo de esto es ver la fuerza y el poder de los argumentos para persuadir y para ayudar a la gente a tener una mejor opinión y quizás a cambiarla. Entonces, eh, eh, así eh, viene Ritoquieta Pimentel, van a sacar unas balotas para ver quién comienza eh, con su primer argumento. <laughs> eh, uno, Entonces comienza el senador Robledo. Número uno. Muchas gracias. Rifas juegos y espectáculos no estuvo presente, pero aseguramos que no hubo trampas. Eh, senador robledo usted tiene 10 minutos para exponer su argumento Ah, y vamos a ver primero antes de que usted antes de que usted comience vamos a ver cómo están las fuerzas antes de arrancar eh, la votación es el, el 33% piensa que sí que los eh, que los privados deben participar en la administración del sistema de salud el 67% ciento Dice que no, o sea que el doctor Ruiz comienza con una audiencia eh, en desfavorable, el senador Roledo con una audiencia favorable, pero lo importante no es eso, sino que tanto logran persuadir a las personas y ayudarles a cambiar de posición. Senador Roledo, comienzan sus 10 minutos. Bueno, en primer término agradecer a la Universidad Javeriana y a la silla vacía, Juanita, mil gracias, a todos quienes nos acompañan, al viceministro, mis saludos también. En segundo término, decir esto: la reforma a la salud que se está discutiendo no va a acabar con las EPS. El presidente dijo que las iba a acabar, pero ya está claro que no es así. Les va a hacer algunas modificaciones, pero en lo fundamental lo que apunta es a cambiar el nombre y a mantener, digamos, las EPS como, como administradoras del sistema y, sobre todo, quiero enfatizarlo desde ya, haciendo ganancias. O sea, no solo cobrando por la administración de los recursos, sino ganando además plata por esa administración. ¿Qué pasa en el sistema de salud? Yo creo que es difícil encontrar algo peor en Colombia que cómo está funcionando el sistema de salud. Unos niveles de corrupción que espantan, quiebra de la red pública hospitalaria, muchos líos en la red privada de prestación de servicios, medicamentos que son un abuso, pésimas condiciones laborales el sector corre el riesgo de colapsar por su propia quiebra y, sobre todo, pésima calidad de la salud a los colombianos. En Colombia nos estamos enfermando y muriendo por males que la medicina sabe curar. Y en eso, en esta realidad, el, el, las EPS han jugado un papel determinante y el modelo mismo, como lo voy a explicar. La Superintendencia de Industria y Comercio... Mmm, le hizo una investigación muy grande a SEMI y a las 14 principales empresas eh, prestadoras de servicios de EPS del país y las definió como un cartel. No es mía la palabra cartel, sino de la Superintendencia de Industria, de Industria y Comercio. ¿Por qué las definió así? Primero, porque engañan al gobierno y al país en sus comportamientos. Dice la formación del cartel para ocultar y falsear la información. Segundo no competir entre ellas, determinar uniformemente qué servicios prestan y qué nos prestan. Tercero, negar derechos e imponer el uso de la tutela para cobrar dos veces por el mismo servicio. Esto parece mentira, pero es verdad, y darse sus mañas para imponer el, pre, el, el valor de la UPC, o sea, el, el, el eje, digamos, del funcionamiento del sistema en lo que tiene que ver con su financiación. Esto no lo discute nadie. La discusión empieza en dónde? Quienes dicen que este es un problema de manzanas podridas, de algunos individuos que no se comportan bien, y quienes pensamos que aquí hay un problema estructural que tiene que ver con la propia existencia de las EPS. ¿Por qué decimos que es un problema estructural? Porque la ley 100, que es la que define todas estas cosas, no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio financiero con la salud de los colombianos, que es una cosa distinta. O sea, no es la salud el norte del asunto, sino la ganancia de las EPS, de la intermediación del aseguramiento el norte eh, del asunto. ¿Cómo funciona en la práctica esta cosa? A las EPS les dan una plata por afiliado y lo que no se gasten por afiliado, se convierte en ganancia suya, bueno, cuando no se roban una porción inmensa. La Contraloría ha hablado de 8 billones de pesos en una investigación parcial que fueron sustraídos de manera indebida. Pero aún si no se tomaran recursos que no son, el sistema está organizado para qué? Todo lo que las EPS no gasten en salud lo vuelven ganancia. Luego las EPS nos están cobrando dos veces por su misma función. Primero nos cobran la administración, los gerentes, las secretarias y cualquier sistema de salud tiene que tener administración y no es eso lo que estamos discutiendo. Pero además nos cobran una ganancia que sustrae de los recursos de la salud plata que se va al bolsillo de estas empresas. ¿Cuánto es? no sé, 2 billones, 4 billones, 6 billones de pesos sobre 20, eso hay una discusión, pero estamos hablando de sumas supremamente grandes que estas empresas se sustraen como ganancias. Detalle un poco más esto que es muy importante. Cualquier sistema de salud del mundo debe gastar recursos en, primero, medicamentos. Segundo, médicos y demás eh, personas especializadas que trabajan en el asunto. Tercero... Mm, eh, procedimientos quirúrgicos y hospitalarios y cuarto, tiene que gastar plata también en administración de los recursos, gerentes, etcétera. ¿Qué es lo que nos sucede con las EPS? que de una manera arbitraria desde la ley 100 se impuso que esas empresas, EPS, que se supone lo que, hacen, que lo que hacen es administrar, además de cobrarnos la administración, estoy reiterándolo, nos cobran una ganancia que es plata que sustraen del sector y se va para cualquier cosa, un campo de golf, cualquier cosa que quieran hacer con esos recursos. Esto, por supuesto, crea un déficit inmenso y le pone la impronta al sistema a todo el sistema, no solo al sistema, de las EPS, sino a las propias IPS, prestadoras del servicio. Un gerente de una EPS, al final del año, a sus accionistas no les rinde cuenta sobre cuántas vidas salvó o cuántas salud, digamos, enfermedad previno, sino cuánto ganó. Y si al final no ofrece ganancias de sus accionistas, termina siendo sacado de la institución porque no está cumpliendo con su servicio. Entonces aquí hay lo que llaman los banqueros un riesgo moral inaceptable. La estructura empuja a la EPS a esta conducta antisocial de la que estoy hablando. Alguien dirá, bueno, senador, pero es que no se puede de otra manera. Pues se equivoca. En el mundo y en Colombia hay muchas pruebas de que el sistema puede funcionar sin esas ganancias. En Alemania, quienes administran los recursos no ganan plata por la administración. En Canadá, quienes administran los recursos no ganan plata por la Administración. Simplemente cobran la administración, pero no la ganancia. En el caso de Colombia, no tienen EPS el magisterio colombiano, trescientas mil personas, 300 mil educadores. No tienen EPS las Fuerzas Armadas. No tienen EPS la Universidad Nacional de Colombia, donde yo trabajé. No lo tienen tampoco eh, Ecopetrol. O sea, que se puede demostrar hasta la saciedad que la ganancia de la EPS es una imposición arbitraria, abusiva, para que estos personajes se embolsillen una plata cuando no son una necesidad del sistema. O sea, es una actividad parasitaria al sistema y, ojo, no ganan plata sobre su capital, ganan plata es sobre la plata de los recursos públicos de la salud que pagamos todos los colombianos. En ese sentido, entonces, está claro que no se necesitan EPS, o sea, no se necesitan intermediarios privados cuyo papel es negativo en este asunto, para administrar el sistema. Los ejemplos que he dado pues, son suficientes y podríamos hablar mucho más de esto. Ahora, lo que estamos proponiendo, porque entonces se dice, ah, es que están proponiendo, no, no estamos proponiendo nada que sea absurdo, no estamos proponiendo volver al sistema anterior, no estamos proponiendo estatizar el sistema. Pensamos, por ejemplo, que en el mundo de las IPS, o sea, de la prestación del servicio, laboratorios, clínicas, eh, eh, bueno... Tantas cosas que se necesitan en la salud, puede haber actividad privada, actividad privada, por supuesto, controlada por el Estado, reglamentada, etcétera, para que las cosas se hagan bien y no haya, digamos, eh, condiciones abusivas. Pero en el mundo estrictamente de la administración de los recursos, sobra esa ganancia, sobran las EPS, bueno, o las EGS, que son las que están proponiendo en la reforma, que básicamente, básicamente mantienen intactas con unos pequeños cambios, pero mantienen este criterio. Que consideramos un criterio tremendamente eh, equivocado. Entonces, cuando el 80% de los colombianos dicen no debe haber EPS, pues tiene la razón, porque la vida demuestra que tras 20 o más años de estar funcionando con esta lógica, lo que tenemos es un desastre. El cuento de que sin el incentivo, es decir, sin la ganancia, que ha repetido el ministro, esto no puede funcionar, pues es una historia falaz. El mundo está lleno de actividades que funcionan sin necesidad de esa ganancia y funcionan bien. Y repito, miren Alemania, miren. Canadá, miren otros países, miren en Colombia los otros los sectores que funcionan sin estas EPS, sin estas intermediarias financieras. Gracias. Muchísimas gracias, eh, senador Roledo. usó eh, ocho minutos, o sea que le quedan dos minutos para, para poder controvertir argumentos. Les recuerdo que en otro auditorio arriba hay otras 100 personas escuchándolos y en la silla vacía y en el portal de la Universidad Javeriana lo estamos transmitiendo en vivo, entonces hay otras personas escuchándolo y va a quedar la memoria en la silla vacía para que a lo largo del mes o de lo que dure este debate eh, pues puedan quedar registrados sus argumentos. Viceministro Fernando Ruiz tiene diez minutos para convencernos de por qué los, lo que se llaman las EPS o lo que se llaman hoy en día las EPS deben participar en la gestión del sistema de salud. Eh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y creo que este es un eh, planteamiento, un debate muy importante que creo que está en el fondo de lo que se ha planteado como la reforma de salud. Yo qué, qué planteamiento les haría? Mire, en primer lugar, creo que los colombianos tendemos a, a olvidar lo que ha sido la historia y, y yo quisiera reflexionar un poquito lo que ha sido la historia del sistema de salud colombiano. Según el estudio sectorial de salud, en el año... Eh, 1990, solamente el 15.7% de la población colombiana tenía seguridad social. Ese, ese, ese 15.7%, que si se le suman las, seguramente las cajas de previsión, llegaría por alrededor del 21%, es representaba una de las situaciones más inequitativas que podría tener el sistema de salud en el mundo. Y ese era un sistema fundamentalmente público un sistema donde el Estado eh, destinaba unos recursos a la salud y todo se solucionaba por qué vía por la vía el racionamiento simple y llanamente cuando se acababa la plata para prestar servicios que eso era todos los agostos septiembre de todos los años yo fui coordinador técnico de la Secretaría de Salud de Bogotá se acababa la plata y no había plata para prestar servicios y se bajaba toda la curva de prestación de servicios. Las colas eran absolutamente inmensas y la gente se quedaba sin atención. La estadística que trae del doctor Pavón, me acuerdo perfectamente, ese cuadro que está ahí escrito: 46% de la población colombiana, 46% de la población colombiana que necesitaba ir a un médico, médico, no especialista, a consulta médica, obtenía consulta médica. Y cuando uno miraba, y el 64%, el 30, el 64 restante no tenía acceso. Cuando uno miraba las estadísticas pues desde el punto de vista de la inequidad, Colombia era un país totalmente inequitativo. Inequitativo en el sentido de que el, el, la población rural prácticamente no tenía acceso a los servicios de salud, mientras la población urbana, la que estaba en el Seguro Social, sí lo tenía. ¿Qué ha cambiado eso? Yo creo que lo cambió. Es mucho un sistema, la implantación de un modelo de aseguramiento social como el que se hizo en Colombia. Eh, ese aseguramiento social ha permitido que en este momento tengamos un 96% de cobertura, con muchas limitaciones y por eso la justificación de la reforma y del acceso a los servicios de salud, obviamente. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Pues tenemos una presión de la demanda inmensa al pasar de una población que no tenía ninguna cobertura de aseguramiento social, de una población que no tenía de ninguna manera, eh, tenía unas desigualdades tremendas en, el, en la posibilidad de acceder a servicios, a una población que en el año pasado, en los últimos dos años, le hemos asegurado cobertura universal y acceso equitativo a, a través de un plan unificado de beneficios. Eso sin contar todo lo que ha sido el desarrollo de... Todo consecuencia también del de desarrollo del derecho a la salud como un derecho fundamental a la salud, que ha posibilitado y ha forzado a los sucesivos gobiernos a llevar a un sistema eh, donde se dé cobertura universal a la población. Y que esto ha generado una presión tremenda de la demanda. Presión tremenda de la demanda de servicios que la vemos en todas las urgencias de los hospitales de alta complejidad. Hay cantidad de problemas, pero hay hospitales de alta complejidad. Esa situación se resuelve al nivel de quién, a nivel de las EPS. Las EPS, que son las autorizadores, desafortunadamente les tocaba el rol que tenía el Estado anteriormente, que era el de contener la demanda. Y eso es una realidad que no vamos a cambiar porque el problema estructural, el problema estructural del sistema colombiano es que no tenemos suficiente capacidad instalada y recursos humanos para atender a la población. Y entonces aquí se plantea un dilema que me parece que es falso, en, es medianamente falso, pero que sí, sobre todo, es muy peligroso. Y es hablar de que lo privado y lo público son los causantes o no son los causantes del problema. Yo creo que todos nos debemos acordar que en el año 2010 se tuvo que implementar el giro directo. ¿Por qué? Simple y llanamente porque las entidades territoriales. Llegaron a unos tiempos de cartera en promedio inaceptables, mucho mayor de las que tienen las propias EPS hoy en día, 220 días de tiempo promedio de cartera. Y llegaron esos administradores públicos. Se nos olvida también que en Colombia hubo cuatro o cinco exper cuatro experiencias grandes de EPS pública manejando los recursos públicos y las EPS se quebraron. Se quebraron porque no funcionaron. Entonces, creo que ahí. Eh, Hoy en día tenemos una situación que se tiende a plantear como: bueno, queremos un SaludCop con sus campos de golf, con sus abusos, obviamente, y temas de corrupción, o tenemos un Caprecom con todos los problemas de, de servicios de salud que, que tenemos. Cuando uno mira las estadísticas acá de, de lo que es el, el ranking de EPS, el reciente ranking de EPS que ha sacado el Ministerio de Salud, pues, hombre, en el régimen subsidiado, están mejor posicionadas las CPS privadas que las CPS públicas y mucho mejor posicionadas. Entonces, uno no puede negar, porque cuando hablamos de privado, uno se imagina y se tiende a estigmatizar que se habla desde aquellas que hacen dinero inadecuadamente. Pero entre lo privado están las cajas de compensación familiar y están las sociedades anónimas. ¿Y cuáles son las que están mejor calificadas de, eh, en el sistema de salud, en el contributivo, por lo menos? Probablemente las, EPS, las sociedades anónimas aquellas en las cuales hay una connotación privada muy importante en el manejo de los recursos. Entonces, yo creo que tenemos que partir de la base de lo que tenemos. Colombia es un sistema de, es, tiene, es un sistema de salud fundamental que tiene una participación privada muy amplia y en la alta complejidad cerca del 70% de la oferta es privada y ese 70% de la oferta privada entre ese 70% hay 16 de los 45 hospitales privados más mejores de Latinoamérica. O sea que hemos tenido una participación supremamente amplia del sector privado. Pero un oferente privado del de sector privado requiere probablemente un gestor privado también. Alguien que asegure y que tenga la capacidad de estructurar mercados con ese operador privado. De ahí que eh, yo creo que el, el problema fundamental del sistema es un problema de regulación. No es un problema volver al sistema público porque ese sería probablemente el escenario más irresponsable de todos cuando a sabiendas, por lo menos en este gobierno, sabemos que tenemos por lo menos un 60 o 70% de entidades públicas descentralizadas que no tienen capacidad de gestión para manejar un aseguramiento. Por eso incluso algunas que tienen una gran fortaleza, como la propia de Antioquia, Está apostando en un modelo público-privado. ¿Por qué le hemos apuesto un modelo público-privado? Para poder balancear la EPS pública con la EPS privada y de ahí surge el modelo público-privado de, de salva-salud. Creo que entrar en ese debate donde se estigmatice lo privado en un, en, un, en, un sector, en un sector social que tiene una participación privada tan amplia es un problema que nos lleva a unas. Eh, a una situación muy compleja en términos de la capacidad y la responsabilidad y la capacidad real que tiene el sistema para afrontarlo. En el proyecto de ley no se hace un cambio solamente cosmético. En el proyecto de ley se le quita totalmente la liquidez a las antiguas CPS y se transforman en gestores, con una función central, función de gestión del riesgo en salud. Eso hay que entenderlo con claridad. Es una función en la cual las CPS no se dedican a manejar la liquidez del sistema, sino se dedican los gestores de salud a gestionar la salud de las personas y eso les da unas características muy importantes. Y por último y para terminar, a nosotros sí nos asusta un supersistema de recobro centralizado donde todos golpeen al Estado con un super Caprecom, super público manejando la salud. Hay experiencias que nos dicen que eso no es posible, que eso no se está dando y que tanto a nivel centralizado en Caprecon como a nivel descentralizado tenemos grandes problemas que nos hacen pensar que el balance ideal es un sector con participación pública y privada. Muchísimas gracias, eh, viceministro. Eh, ambos cumplieron con los tiempos. Eh, Senador Robledo, si usted quiere puede tener dos minutos para controvertir algo que haya, haya dicho el viceministro. No, yo simplemente para insistir en una cosa que dije, pero que, que en estos debates toca decir uno lo que uno dice y lo que no dice. ¿Sí? Porque si no termina una discusión que es medio absurda. Yo no dije, lo advertí, que la propuesta no consiste en estatizar el sistema. También advertí que no se trata de regresar a lo que había antes. Entonces, eso tiene que estar perfectamente claro. En el mundo de las IPS, lo dije con toda precisión. Está muy bien que haya operadores públicos y privados, todos funcionando muy bien, todos con todas las garantías, cosas que hoy tampoco está sucediendo. Las EPS se están arruinando hasta los operadores privados en sus abusos por ganar toda la plata del mundo están maltratando incluso las EPS privadas. Entonces, se dice que es que no puede operar de otra manera y se sacan las cifras de la cobertura y es verdad que hay unas cifras de cobertura pero la comparación con lo que había antes habría que discutirla con detalle, porque uno no puede comparar papayas con aguacates como si no pasara nada. Lo de antes era una cosa completamente distinta y no lo estoy defendiendo, pero simplemente llamar la atención que las comparaciones tienen que ser cuidadosas. Pero además hay una cosa que hay que señalar, con la ley 100 los recursos de la Nación Colombiana para Salud aumentaron en términos reales en cerca del 50% en cerca del 50%, o sea, que estamos hablando de unos recursos que antes no se tenían. Y la otra cosa es que hay que señalar, una parte de la famosa cobertura de la que se habla tanto, pues es una cobertura más formal que real, porque sabemos que por barreras de acceso, un número inmenso de compatriotas se termina enfermando y muriendo de males que la medicina sabe curar, porque aun cuando tengan el dichoso carnet, la verdad es que no los atiende. Muchas gracias, doctor Ruiz. Usted tiene también el mismo tiempo para rebatir algún punto que haya dicho el senador Roledo. Yo simplemente planteo que eh, se arguye eh, con mucha certeza y probablemente con mucha justicia cuando se habla del caso individual, de los casos de no atención, y es un tema que tiene que entrar a corregir el sistema de los problemas de, 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 del sistema en cuanto a las CPS. Yo creo que eso tiene parte de cierto y tiene parte de, nos, de, de, de que hay que mirarlo con un sentido de relativismo. Cuando la estadística para un trasplante de cadera de tiempo de espera en, en Inglaterra es de 13 meses, sí. uno dice, hombre, ¿cuál también es la mala atención de la que estamos hablando? Es decir, es cierto, hay casos aberrantes, hay situaciones de corrupción. Por ejemplo, equiparar corrupción con, con excedentes, yo creo que es un debate que le ha hecho mucho daño al sistema de salud. Una cosa es la corrupción que es tanto pública como privada que es un problema que va más allá del sector salud, que es un problema nacional. Y otra cosa es la legítima capacidad de los operadores privados de hacer utilidades en cualquier industria. Yo me pregunto por qué no hay estos problemas en, los, en las pensiones privadas o en los mismos riesgos laborales. Probablemente es un problema regulatorio del Estado, no un problema del modelo de gestión privada, que no tiene que ser exclusivo, repito, pero que puede ser balanceado entre público y privado. Muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a los profesores para que les hagan unas preguntas. El doctor Francisco José Yepes Luján, director de Posgrados en Salud de la Universidad Javeriana, tiene la palabra para hacerles una pregunta: la misma a los dos o una diferente a cada uno. Yo le preguntaría al senador Robledo que cuál sería la, la alternativa que él nos propondría a las, a las EPS. Y al señor viceministro le, le preguntaría eh, por qué después de 20 años de experiencia con unas entidades EPS intermediarias que nos han defraudado a los colombianos, nos han negado los servicios, viendo, basta ver las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, las van a poner ahora a hacer gestión del riesgo que no fueron capaces de hacer en 20 años, a auditar a las IPS, que yo diría que es como poner al ratón a cuidar del queso. Eh, ¿Cuáles serían los argumentos reales para mantener unas instituciones que en 20 años nos han dado muestras abrumadoras de corrupción y de ineficiencia y de maltrato para que sigan en el juego? Bueno, para que haya equidad en quién habla primero, entonces, viceministro, tiene usted la palabra para contestar esa pregunta. Sí, yo creo que esa es una pregunta muy importante, la que hace el, Sena el, el, el profesor. Yeah, pues, mire, yo creo que eh, los colombianos a veces pensamos, primero los colombianos siempre vivimos pensando que este vaso no está medio lleno, sino está medio vacío. Y eso nos, ha, nos lleva a que en el sistema de salud las expectativas realmente rebasan la capacidad de pago del propio sistema colombiano. Eh, hablar de que nosotros tenemos 400, mil, cuatro, 400 dólares per cápita año para atender a la población colombiana frente a los 2.500 que puede tener o 3.000 que puede tener eh, España o Inglaterra o a los 7.000 o 8.000 que puede tener los Estados Unidos, pues realmente hay que llevar al sentido de las dimensiones de lo que está pasando. Eh, yo creo que el modelo de EPS ha sido muy eficiente en lograr llevar unas reducciones de precios, de, de, una racionalidad en los precios de, de los servicios, pero el sistema claramente se desfinanció durante muchos años. Y solamente en las últimas actualizaciones del POS se ha venido logrando y acercando al sistema. También soy consciente que tenemos muchísimas más EPS de las que necesitamos. Probablemente nosotros necesitamos únicamente eh, no 60 EPS, sino necesitamos probablemente unas 15 o máximo 20 EPS, mucho mejor administradas y mucho mejor gestionadas de las que tenemos ahora. Pero cuando... En la, la pregunta concreta, cuando uno se plantea, y nosotros estuvimos en, el, en los momentos iniciales que estuvimos hablando del tema de la reforma ordinaria, nos planteamos esa posibilidad de esos dos modelos. Un modelo público en el cual el Estado fuera de ser, como, va a ser, como sería Salud Mía, un recaudador un pro, y un recaudador y un girador de recursos y afiliador de la población, también fuera el que comprara servicios de salud. Ese escenario es un escenario muy atractivo desde el punto de vista eh, posiblemente de lo que uno se imaginaría como un modelo alternativo, pero es un escenario muy peligroso de un modelo donde el Estado termina asumiendo toda la carga de las compras y de, la, de los incentivos para el abuso moral, para el riesgo moral de parte de los proveedores porque también hay abuso moral. Y podríamos terminar en un sistema nacional de recobros. Es decir, en lugar de solucionar el problema de los recobros, trasladamos al ente público el problema de recobros. ¿Por qué? Porque es que el incentivo del proveedor de medicamentos, de la industria de medicamentos, de la industria farmacéutica, del comercializador de medicamentos, del propio médico, en muchas oportunidades, cuando, se le, cuando hay incentivos que lo inducen a, a hacer inducción de demanda de las propias IPS. Y de un posible comprador cualquiera que fuera, irían todos a buscar inducir demanda y generar la mayor cantidad de ingresos a partir del sistema. Ese es el modelo, que, que la, la parte perversa del modelo que hemos tenido estos 20 años, que es un modelo donde ha habido claramente extracción de renta de algunos actores. Nosotros necesitamos un comprador inteligente en el sistema para que el sistema funcione. Necesitamos a alguien que vaya en el sentido contrario al que van todos estos operadores y compre inteligentemente para poder evitar que todos golpeen contra el sistema y que produzcamos en unos dos o tres años una quiebra sectorial tremenda cuando tenemos recursos tan limitados como los que tenemos en Colombia. Por esa razón se planteó un gestor de salud y por esa razón, para eliminarle cualquier incentivo para generar rentas, se le quitó. El, 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 la, 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 la participación en lo que es el manejo financiero de los recursos. Operadores públicos y privados, al final se les dejó la posibilidad de generar excedentes como una opción de que fuera eso un incentivo, que sea un incentivo para poder comprar de una manera inteligente. Muchas gracias. Ahora, Senador Ruledo, usted tiene la palabra sobre cuál es la alternativa que ustedes proponen. Al, al, al gobierno lo preocupa cambiar lo que está sucediendo, pero lo que le debería preocupar principalmente es lo que hay, es que lo que hay es un horror. O sea, en el papel lo que hay, pues de pronto podrán decir que funciona, pero aquí llevamos 23 años ya de esto, o más de 20, o 20 años de esto, y sabemos que no funciona. No funciona no solo, repito, por la corrupción, yo lo separé también en mi primera intervención, si fuera solo un problema de corrupción, pues digamos que sería más fácil de manejar, no, es que el diseño... Es un diseño perverso, porque es un diseño que induce a que esos llamados compradores inteligentes, la inteligencia consista en ver cómo ganan más plata a costa del sistema. Porque es poner a los ratones a cuidar el queso. Eso es una cosa pues que es fácil entender que en un caso como este no opera. Yo no me opongo a que en otras actividades haya actividad privada y haya ganancia, y esa ganancia puede ser un estímulo, eh, digamos, para el desenvolvimiento económico. En este caso no. Los hechos han demostrado aquí y en muchas partes que esa no es cuál una es buena alternativa, manera Reble, de hacer es la las pregunta. cosas. ¿La alternativa cuál es? Hemos planteado, el operador seguramente debe ser público, ¿sí? pero. Y puede ser nacional o puede ser inclusive parcial. Por ejemplo, en Alemania, más que una gran estructura, se utilizan, eh, digamos formas parciales que podrían ser equivalentes aquí a lo que, por ejemplo, tenga la Universidad Nacional de Colombia, para poner un, un ejemplo en ese, en ese sentido, pero siempre con una idea que es la idea principal del debate, es que no puede haber ganancia, no puede haber sustracción de renta con el pretexto de administrar los recursos, porque aquí también se dice, es que los recursos son escasos, bueno, y si, están con, si son tan escasos, ¿por qué los vuelven ganancia? Sí, hay estudios que dicen que los recursos son suficientes para hacer las cosas mejor, pero bueno, el gobierno dice que son insuficientes para una situación como esa. Bueno, y si son insuficientes, ¿por qué nos gastamos dos o cuatro o seis billones de pesos en las ganancias de las EPS? Y eso va a seguir ocurriendo en el sistema que está, que está, que está impuesto. Yo quiero enfatizarle en esta idea a la audiencia, Juanita: no es necesaria esa ganancia de las EPS. No es verdad que lo único que pueda hacer a alguien comprador inteligente es la ganancia, esa es una tesis absurda. Si fuera lo único que la ganancia, lo único que moviera a los seres humanos, pues ya se verán que habrá las grandes transnacionales, ¿cierto? En donde los dueños de las empresas no son los administradores y los administradores las, eh, las, las operan, ¿cierto? Eh, aun cuando ellos, digamos, personalmente no están obteniendo en el sentido estricto ganancias. Bueno, muchas gracias. Ahora la pregunta es para el doctor Julio César Castellanos, director del Hospital Universitario de San Ignacio. Una pregunta en la vida del doctor Yepes es, es: claro para el senador Robledo que el operador debe ser público, pero aquí hay una, también hay, se olvida en Colombia cuando se habla de privado, que hay dos tipos de entidades de tipo privado: privado con ánimo de lucro, que es a la que se ha hecho referencia casi todo el tiempo, y algún otro sector, como es el que se llama el tercer sector, que nos reúne a todas las ONGs, que es el sin ánimo de lucro. ¿Podría para el senador Robledo abrir un operador sin ánimo de lucro en ese escenario, en algunas regiones especiales del país? Y para el viceministro dos preguntas concretas. Bueno, entonces, la <laughs> haré la que considero más importante entonces. En ese escenario del proyecto de ley, que ustedes, eh, pues lo que han presentado definitivamente no es claro para la opinión pública y suponemos que lo están modificando y haciendo armónico, ¿cómo va a obtener un inversionista de renta del sector privado que lo que quiere es sacarle dinero al sistema para su uso, o sea, renta pura? Cómo va a poder obtener en ese escenario que ustedes están planeando esa renta? Roledo. Sí, yo en principio digo, la propuesta que ha hecho el Polo y está redactada como un proyecto de ley, es la idea de un operador público nacional. Pero nosotros no queremos ser dogmáticos en esto y estamos en condiciones de mirar las distintas situaciones, puede haber también operadores parciales en un momento dado, si eso generara un consenso en el país y sacar esto adelante, y diría yo y esto pues no lo he discutido en el polo porque me pone ponen la pregunta, ¿podría de pronto también existir la figura del sin ánimo de lucro? ¿Sí? Como instituciones privadas. Eso serían cosas de ver en específico, pero digamos que el debate en este momento y por eso lo tomo así, está centrado es ¿Por qué diablos tiene que haber ganancia si es innecesaria? Repito, para no hablar de la corrupción que induce la búsqueda de la ganancia. Pero el, el, el punto central del debate es que no es verdad que tenga que haber ganancia. Y a partir de eso, yo creo que en el Polo, y repito, no he consultado en detalle con mis eh, compañeros, pienso que estamos en condiciones de mirar, pues, porque si al final se logra un consenso que empiece a resolver cosas importantes, pues yo diría que toca mirarlo todo. Doctora Ruiz. Sí, a ver, yo creo que eh, el tema siempre parece muy bonito cuando uno lo plantea desde un operador público, pero cuando viene al diseño de ese operador público es cuando las cosas las empieza a ver uno trastabillar y esos planteamientos trastabillan. Es decir, y cuando se le hace la pregunta, ¿usted quiere un operador público que esté dispuesto a pagar todo lo que el sistema demande? Eh, viene la duda que a uno se le da muy grande frente a si eso es posible y eso es viable en un modelo en un sistema en un país como colombia donde los recursos son absolutamente limitados y donde tenemos el peso muy importante y muy relevante de un derecho a la salud que consideramos universal entonces es una disyuntiva tremendamente grande donde la racionalidad tiene que de alguna manera y la eficiencia tiene que buscarse. Eh, donde yo, yo creo que la discusión del el tema, yo creo que el doctor García eh, nos pone un dedo en la llaga muy importante cuando habla del tema del inversionista de renta. Eh, lastimosamente, y yo tengo casi que decir que de las, hay muy buenas experiencias, o no lastimosamente, afortunadamente diría yo, hay muy buenas experiencias tanto de operadores. Sin ánimo de lucro, cajas de compensación familiar actuando como intermediarios, por ejemplo. Creemos que hay casos de que Colombia en el sistema solo se habla siempre de lo malo, como decíamos, pero hay casos de operadores de, de, de sin ánimo de lucro que hacen excelente gestión de riesgo y manejan muy bien a sus afiliados actuando como intermediarios. Y también hay eh, sociedades con ánimo de lucro que lo hacen de una manera muy bien hecha. Y que son probablemente, doctor Castellanos, entre los mejores clientes de su hospital y los que mejores pagas son. Uno se pregunta por qué. ¿Por qué en el sistema, el régimen contributivo, las mejores pagas, los, mejores, los que atienden mejor a los pacientes, muchas veces son aquellos que están constituidos como sociedad anónima? Mi planteamiento es, o el planteamiento que nosotros pensamos es, que mucho es porque hay quien controle. El, y le interesa el riesgo reputacional de esas organizaciones. Pero por otro lado tenemos problemas con otras organizaciones que no tienen esa figura. Entonces ahí hay ahí como un tema que uno no puede ser tan exegético y tan marcar el, el campo de una manera tan estricta donde, diga, donde señale como negativo y necesaria, necesariamente malo que hay inversionistas de renta. Yo me preguntaría ahorita según los estudios últimos que han surgido quienes están haciendo excedentes operacionales en Colombia. Y claramente no son las EPS quienes están haciendo excedentes operacionales, ni, ni, ni las del modelo privado, ni las del modelo público. Quienes están haciendo más excedentes operacionales son los otros operadores, la industria farmacéutica, eh, los hospitales públicos. Hay un estudio privados, hay un hospital, estudio de F desarrollo que muestra excedentes de alrededor de un poco menos del 20% operacionales. Entonces, una cosa diferente es que la renta se reparta finalmente a unos accionistas y otra cosa es que se genere incluso al interior de organizaciones sin ánimo de lucro. Yo creo que eso es bueno y eso está bien, sea en ánimo de lucro, sea sin excedentes. Hay que buscar que el sistema sea sano y elimine el problema de corrupción. Eh, doctor eh, Yepes, puede hacerle la segunda pregunta que tenía guardada y después usted le hace una pregunta al doctor Robledo. Ah, no, doctor. Ller, doctor Castellanos, se llama, sí. hágale usted la pregunta al doctor. Pues no me respondió la primera. Pues, ah, no. Yo bueno, no le estaba doctor, preguntando no qué pasa ahora, sino que cuál es el argumento de fondo que si yo fuera un inversionista quiero poner mi plata en esos operadores que ustedes están planteando en la ley, me va a hacer decir yo, si estoy voy a invertir porque voy a obtener la plata de esta manera. Es claro, como lo dijo el senador Oleo, que en este momento es de negar servicios y de guardar plata y del manejo de la plata en, los, en el sistema financiero que se obtiene la renta. Sí, entonces, ¿cuál va a ser esa es la pregunta? Y la segunda de una vez es, en ese modelo cuando hablan de público-privado y uno oye otra vez esa palabra régimen subsidiado y contributivo, a mí sí me preocupa la inequidad que tenemos los colombianos en el acceso, en que hay unos colombianos de un estrato para el servicio y unos colombianos de otro estrato. ¿Y cómo se va a cambiar eso? O sea, cuando uno oye público-privado y que unos son buenos y otros malos y aparecen esas dos palabras otra vez subsidiado y contributivo en el proyecto de ley. La duda es esa inequidad va a seguir persistiendo en que a los colombianos con menos recursos les, al que necesita más le llega menos. La primera pregunta que la responda. A ver, el, el tema se me ha, me ha pasado el terminar la, 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 la respuesta. Mire, el tema eh, cómo estamos pensando que constituyan esos excedentes o que se sienta, haya atracción por el, por el tema de la, de la gestión de riesgo. En primer lugar. Eh, el gestor debe, va a entrar a operar en un ámbito territorial, que es un ámbito territorial que es definido y regulado por el propio Estado. Es decir, no entra a operar en mercados nacionales eh, con incentivos para generar renta por un lado y otro, sino va a entrar a, a operar eh, de una manera regulada en un ámbito territorial que llamamos áreas de gestión sanitaria. En segundo lugar, dentro de esa área de gestión sanitaria debe consolidar una red de servicios. Que el gobierno debe autorizar y debe decir si me parece suficiente o es insuficiente para evitar el problema que ahora tenemos de operadores y de, y de EPS que no tienen red. Entonces, tiene que tener una red. Y tercero, tiene que tener una garantía de dar servicios, eh, unos servicios regulados por el Estado a través de un modelo de pago por desempeño. A la, a la no es que usted vaya a recibir y autorizar. Eh, vaya, vaya, a tener, vaya con la no autorización a ganar. Por el contrario, lo que se le está poniendo es un incentivo para que usted, si cumple estos servicios y estos, estos, eh, mantiene a la población en una condición sana, usted va a recibir sus recursos como gestor de salud. Si no lo hace, y será penalizado y será castigado en, en esos recursos que recibe y no podrá recibirlos. Si hay excedentes de esa operación. ¿Qué es lo que haría el gestor? Se tiene que consolidar unas reservas técnicas. Y si una vez consolidadas esas reservas técnicas, tendría que, eh, podría consolidar unas utilidades de la parte de ese componente que le sobre, también unas utilidades muy reguladas desde el propio Estado. La contraparte de eso es que si eso no le funciona y si gasta más de lo, que tenía, de, lo que, de lo que tiene asignado, tiene que correr con su propio patrimonio, con ese gasto. Entonces, el negocio es un negocio que parece un negocio eh, no tan bueno como se lo imaginarían algunos, porque hasta ahora estos inversionistas de renta están apostando a generar renta. ¿Cómo? ¿De qué manera? Recibo la UPC, recibo la prima, descuento mis recursos, pre, defino de una vez cuál va a ser mi utilidad y el resto me dedico a racionar servicios. Es una lógica completamente diferente en la cual se invierten totalmente los incentivos y el nuevo gestor de salud o quien invierte en esos gestores de salud va a estar corriendo un riesgo relativamente alto de que las cuentas no le cuadren y termine asumiendo su propio bolsillo. No nos olvidemos que desafortunadamente nuestro sistema, y eso probablemente sí fue muy negativo, consolidó operadores privados sin exigirles sin mayores exigencias patrimoniales. Hoy en día, en el nuevo contexto de red, de, de reforma para poder entrar al sistema vamos a seleccionar aquellos que definitivamente funcionen y se le van a hacer unas exigencias patrimoniales también muy importantes en el tema entre subsidiado y contributivo yo creo que el, el, el sistema ya ha tenido una completa equiparación entre los dos entre los dos paquetes de beneficios que tiene tanto subsidiado como contributivo lo que estamos confiando es pidiendo que los gestores de salud participen en los dos regímenes. Esta separación que se hizo se volvió una separación eh, tremendamente perversa en la cual hubo un, un, dos tipos de salud. Estamos pidiendo que los gestores operen en los dos regímenes independientemente de su naturaleza y el tipo de operación que estén, una vez están autorizados en ese ámbito territorial. Con eso podemos garantizar que las redes de servicio que tienen los gestores sean similares, sean las mismas y puedan atender a las dos poblaciones. Muchas gracias. Ahora el doctor eh, Yepes, entonces puede preguntarle al senador Robledo. Bueno, yo, yo tenía una pregunta para el viceministro, no sé si se la puedo hacer. Eh, yo creo que primero hazla al senador Robledo y si nos queda tiempo eh, bueno, okay. te doy para senador otra. Senador Robledo, hay un punto que no se ha planteado hoy en el debate y es que buena parte eh, en, en, en esta situación que vivimos en el sistema de salud hay un culpable muy importante y es el Estado porque no ha cumplido su papel de, de control, de defender el interés ciudadano, y, y ha sido capturado por los intereses privados. ¿Cómo ve usted hacia el futuro en la reforma que hay que hacer esa situación? Esa es parte de la discusión que tiene que ver con la reforma. Es que la reforma mantiene el espíritu que se planteó desde la ley 100, de que es entregarle a los privados, en última, la responsabilidad de la salud. O sea, aquí lo que ha terminado sucediendo estos años es que son las EPS, digamos como lo, los reyes del sistema, ¿sí? Y el Estado prácticamente se desentiende, inclusive hasta el absurdo. Yo le preguntaba a un ministro, bueno, ¿y por qué no hay una auditoría fuerte del Estado en este asunto de la salud? Porque las EPS manejan las cifras, inflan las cosas, concluyen más o menos lo que quieran. Y ese ministro me decía, "No, lo que pasa es que el esquema está diseñado para que en la competencia unas EPS vigilen a las otras." pues despropósitos de ese calibre. Y eso está en el fondo de toda esta cosa que se está planteando. Entonces la responsabilidad del Estado, claro, es descomunal. Es que el Estado fue el que se inventó esto, pero es que es un, un Estado tomado por el capital financiero y por los intermediarios financieros y eso es lo que sigue sucediendo y uno mira toda la telaraña de poderes y es claro que este es un Estado tomado por quienes están defendiendo este, este proyecto, pero además hay dos cosas que quiero plantear, Juanita, que no se han tocado ya que nos hemos abierto un poco. Toda esta reforma también está concebida con dos cosas más, el fortalecimiento de la medicina prepagada, llámese como se llame, en la idea de que los Derechos ciudadanos van a ser tan mediocres que hay que mejorar el espacio para que quienes tenemos con qué paguemos más derechos de salud. Eso está clarísimo en la reforma. Es más, ese es el esquema del Banco Mundial que en buena medida sigue esta reforma. Y ojo, esta reforma también y toda la mentalidad del actual Ministerio apunta a disminuir la tutela. A lesionar la tutela, a reducirla. No es que diga y acábese la tutela, no, esto es una cosa astuta, pero es clarísimo que la tesis central es que aquí, esto lo ha dicho el ministro de Guaviria con toda precisión, que aquí no hay, tan, no hay una crisis de salud, sino una crisis financiera y que lo que hay que hacer es bajar los costos, y ya en buena medida se ha dicho aquí que la rentabilidad no está siendo suficiente o no la hay, y el truco entonces es bajar los costos por la vía de acabar en buena medida con el no pozo, esos nuevos servicios que se abrieron allí, re, 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 retroceder un poco a los tiempos de la ley 100, ¿sí? y eso exige, por supuesto, reducir de alguna manera la tutela. Esto es parte de la discusión. Sí, y por supuesto que sobre esto el gobierno intenta pasar como, como volando, pero hay unos que tenemos puestos los ojos sobre este tema y es uno de los problemas más graves que hay. Entonces, los recursos son insuficientes, pero hay que mantener la ganancia y hay que reducir la tutela. ¿Al fin qué? ¿Los recursos son insuficientes? ¿No son insuficientes? ¿Sí? ¿Qué, es lo que está, ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero no puede ser que le recorten el derecho a la gente, le mantengan las ganancias a las EPS, pero además golpeen la tutela para que la gente no pueda defenderse, porque aquí lo que estamos hablando es nada menos que el derecho derecho a la vida de los colombianos. Muchas gracias. Eh, pero lo puedes hacer ahorita en los argumentos finales. Ah, bueno. Te doy la palabra. Qué pena que seamos un poco rígidos con esto, pero como es un concurso, las reglas tienen que ser estrictas en, en este momento. Eh, le voy a dar la palabra a usted, doctor Castellanos, para que en cuatro minutos entonces. haga sus conclusiones finales. Doctor Yepes, qué pena que ah. lo dejé sin la pregunta, pero si no entonces él tendría tres preguntas para contestar versus dos del senador Robledo y le he prometido al senador Robledo que está aquí afuera a la una, a las dos de la tarde en punto y al viceministro también. Entonces, viceministro, usted tiene eh, cuatro minutos para hacer sus conclusiones finales. Lo dejo hablar de primeras por lo que comenzó la charla el, el senador Robledo. Eh, en esos cuatro minutos puede contraargumentar al senador Oleo y dejar la idea que usted quiere que ellos tengan en la cabeza la audiencia que está aquí en este auditorio y que está en el otro auditorio para poder formar su argumento final para poder votar eh, nuevamente. Cuatro minutos. Sí, mira, yo, yo en primer lugar quisiera iniciar por hacer el planteamiento que en ninguna forma la reforma a la salud que estamos planteando eh, limita o busca limitar la tutela la tutela es un derecho ganado por los colombianos. está ligado a, la, a los derechos constitucionales. una cosa muy diferente es que el gobierno se plantee o el estado se plantee que para poder eh, ser eficiente y para poder evaluarse a sí mismo tenga que eh, plantear un proyecto de ley, un, un sistema en el cual la tutela sea el último y ojalá el más mínimo recurso de los colombianos para acceder a los servicios de salud. Es decir, que no haya 100.000 tutelas, sino que tengamos un número mucho más reducido de tutelas. Eso implica un modelo de organización coherente e integrado, donde haya posibilidad de que el ciudadano se sienta confiado, que tenga la confianza en el sistema que recupere la posibilidad de acceder a los servicios de salud cuando no haya accedido y que el sistema responda con sus limitaciones presupuestarias con lo que tenga que ser, pero dentro de entre la una forma en la que se manejen los recursos de la manera más eficaz y más eficiente posible. Entonces, eso no significa, y en el proyecto de ley eh, estatutaria en el que se planteó y que está discutiendo en este momento en el Congreso, está planteada la tutela como derecho fundamental y el gobierno ha dado una, su aval completo a ese proyecto de ley. Otra cosa muy diferente es que un sistema eficiente pueda tener operadores privados, porque no podemos pensar que en los, que en los sistemas de salud o en las diferentes actividades de la economía de naturaleza social no haya espacio para los operadores privados. Los operadores privados pueden tener toda la oportunidad y ¿por qué entran operadores privados? fundamentalmente porque se espera que a través de su gestión, aun cuando ganen utilidades y hagan utilidades, tengan la opción de generar bienestar. Y es sabido ha a nivel mundial y a nivel de toda la literatura económica e incluso literatura social que en muchas partes del mundo se han, operado, se han generado operadores privados con capacidad de dar servicio y beneficios a la población de una manera eficaz y eficiente. El modelo de cajas de compensación es un modelo que lleva casi 50 años o más de 50 años en Colombia, ha tenido todos los desarrollos posibles, ha dado demasiado bienestar. Ese modelo no lo podemos desechar y no podemos decir que es un modelo espurio simplemente porque es un modelo de naturaleza privada. Los modelos de empresas, empresas eh, sociales y de empresas, eh, sociedades anónimas en el sector de pensiones, en el sector de regímenes laborales, ha tenido acciones muy importantes y ha producido bienestar a la población colombiana en sus diferentes actividades. El mismo modelo de hospital privado es un modelo que tiene connotaciones privadas muy relevantes y que es un orgullo para este país. Por eso no podemos satanizar tampoco el, el, la participación privada como un elemento negativo simplemente per se y mucho menos para reemplazarlo por un sistema público cuyas reales capacidades y expectativas estamos por ver. El equilibrio entre una participación pública y una participación privada adecuada a través de los esquemas de herencias público-privadas u otros tipos de arreglos institucionales debe ser la eh, oportunidad para poder dar un sistema de salud más justo a todos los colombianos. Muchas gracias, viceministro. El doctor Robledo, usted tiene cuatro minutos para hacer sus argumentos finales. Después de esos cuatro minutos, la audiencia, tanto aquí como en el auditorio de arriba, va a tener la oportunidad de votar y ahí veremos quién fue el ganador de este concurso. A ver, empiezo señalando lo de la tutela, ¿no? El 25 de febrero el doctor Mauricio Cárdenas, creo que fue el día que se presentó esta reforma, ministro de Hacienda, dijo, es necesario acabar con el mecanismo de la tutela como forma para acceder a la salud. Y aquí tengo no sé cuántas citas del ministro Alejandro Gaviria, de antes de ser ministro y después de ser ministro, en donde sentencia más o menos a muerte a la, a la, a la, a la tutela, inclusive una del presidente Santos que no la nombra con nombre. Propio. Ahora, por supuesto que no es que la ley diga acabes en la tutela, eso no, pues bobos no son, eso pues parto de esa, de esa base, eso sería pues una insurrección en Colombia si eso llegara a decir la norma, pero es que la tutela es un mecanismo relativamente frágil de funcionamiento. Por ejemplo, el doctor Roy Barreras el año pasado intentó acabar con la tutela con una sola fórmula que es muy sencilla, era una ley estatutaria en salud que decía que se creaba un mecanismo judicial para atender los reclamos. Sobre salud, y eso solo acaba con la tutela, porque la tutela solo opera, dice la Constitución, en aquellos casos en que no existe otro mecanismo judicial para reclamar. Miren ustedes cómo esto es lleno de sutilezas. Si ustedes miran estos proyectos, van a encontrar que este tipo de sutilezas están llenas en el proyecto. Entonces, seguirá existiendo la tutela, pero fácilmente ya el juez no se la va a conceder a usted o la concederá tan llena de cortapisas que por supuesto será una cosa bien distinta a la que tenemos, es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo enfatizo, no estamos proponiendo estatizar el sector, no estamos proponiendo estatizar el sector. Pensamos que en el mundo de las IPS hay un espacio inmenso para la actividad privada, fuerte, que actúe bien. Eh, pero además para la pública, porque parte del problema del sistema de salud este de la Ley 100 fue que liquidó la red pública hospitalaria. Ese es un crimen imperdonable de la historia de Colombia, que hay que pasárselo como un pasivo a este sistema. E insisto en la idea en Canadá, en Alemania, pongo ejemplos, pues de economías de mercado. Aquí en Colombia el magisterio, etcétera, funcionan. Con derechos superiores a los que conceden las EPS, sin necesidad de que haya esa ganancia. Es que aquí lo no estamos inventando la bicicleta. No es una cosa pues del otro mundo lo que estamos proponiendo. El problema cuál es, que aquí hay un dogma. Que es el dogma del libre comercio y del neoliberalismo, que muy sencillo dice: no se puede mover un centavo del Estado si no le suena la registradora a alguien, particularmente al capital financiero, porque este es un negocio del capital financiero, de los banqueros, de las compañías de seguros, que se inventaron la tesis de que si ellos no ganan, entonces aquí no puede haber salud para los colombianos. Y hay otros que pensamos que luego de 20 años de experiencia, 20 años, y de estos desastres, pues lo menos que debería hacer es abrirse la posibilidad para que exista una cosa diferente y no repetir el dogma, el dogma, el dogma de que tiene que haber ganancia privada, tiene que haber ganancia privada, pues porque por supuesto los hechos dicen que por ahí no vamos a resolver los problemas. Muchas gracias, senador Rebledo. Llegó el momento de la votación. Por favor, todos saquen sus maquinitas y vuelvan a votar sobre la pregunta, ¿deben los privados o lo que se ha conocido hasta ahora como las EPS? participar en la administración del sistema de salud en Colombia. ¿Le conviene eso al país? El uno es el sí, el dos es el no. Entonces, mientras ustedes votan, yo quiero agradecer muy especialmente, viceministro, su participación. Sabemos lo ocupado que están usted y el ministro defendiendo la reforma de la salud, tratando de sacar esto adelante. Entonces, le agradecemos mucho, creemos que estos debates son muy importantes para el país, que la gente lo conozca, que los argumentos se puedan exponer con tranquilidad. En un ambiente, digamos, sin estigmatizaciones, sin ideologizar totalmente el debate, sino realmente poder escuchar los argumentos. Lo mismo, senador Robledo. Muchas gracias a usted por haber venido, porque también sabemos que está faltando al Congreso, cosa que usted nunca hace. Eh, pero en este caso, pues le agradecemos haberlo hecho, porque creemos que esto es algo que, que es muy importante a los profesores. Eh, profesor Jefes, qué pena no le he dejado de hacer su su segunda eh, pregunta, pero pues en estos los horarios son muy claros. Muchas gracias, eh, doctor Castellanos, también sabemos lo ocupados que están y creemos que ustedes han podido manifestar como unas, po unas preguntas que están muy arraigadas en el sector también y también en, en la mayoría de los colombianos eh, y entonces pasamos a ver la votación final. Entonces, ¿sí de los criados participan en el sistema de salud... Sí, eh, 28 no 72 y ahora para que no tengamos que sumar. Eh, eso quiere decir que el uy quedaron el, el, empatados, ¿no? O no, el no creció. No. Ah no, él no él no, no creció él no. No, no creció, o sea que. Eh, eh, gana el, el senador Robledo este debate. Muchísimas gracias a los dos por haber participado. No, no se me cayó, pero muchas gracias y nos esperamos próximamente.